15 años y en esa ocasión, pues las condiciones eran diferentes, estábamos también aprendiendo y la capacitación de nosotros fue a través de los manuales y también asesoría del grupo de Brasil. En esos 15 años nosotros hemos observado cómo ha ido evolucionando toda la metodología de Cielo y la versión, por supuesto, que vamos a empezar a comentar hoy es la versión actual. Pero eso no quita que en los siguientes meses haya cambios porque el grupo de desarrollo normalmente está gestionando alguna nueva versión en alguno de los diferentes softwares que apoyan a esta metodología. Entonces, si les parece, a mí me toca comentar el inicio de manera general. Solamente son un par de láminas y es sobre cómo estamos trabajando actualmente. Entonces, les voy a compartir mis láminas, son solo dos. Ok, ¿sí la ven? Sí se ve. Sí se ve. Ok, entonces, ¿nosotros con qué comenzamos? Comenzamos definiendo una serie de criterios de ingreso y permanencia a la colección Cielo. Les dejo ahí el sitio, luego les paso las láminas. De cualquier manera, el acceso a esta información está a través del sitio Cielo. Entonces, esa parte nosotros la hemos ido afinando, inspirándonos en lo que plantea Cielo Brasil, pero también incluyendo algunos aspectos muy propios de México y de cómo somos aquí y del nivel en el que va el desarrollo de las revistas aquí. Entonces, yo entiendo que aquí en esta parte cada colección define y publica sus propios criterios de ingreso a la colección. Esta colección es gestionada por el grupo Cielo, en este caso por nosotros, por el grupo de las cuatro personas que estamos ahorita, y es gestionada a través de un software. Ya les mencionábamos un poco el Cielo Manager, que es el que nos proporcionó Brasil para hacerlo. A través de este software se define la alta de revistas, la alta de números y cualquier actualización de datos de revistas y números y también información de los editores. Esta parte un poquito más adelante vamos a hacer un ejemplo para que vean qué es toda la información que conjunta este sistema de las revistas y de sus números. Cada revista, una vez aceptada en la colección, puede darse de alta aquí y, por supuesto, pueden darse de alta los números de las revistas que se van a integrar a la colección. Esta información es gestionada principalmente por un gestor de cuentas de acceso y una persona del área de bibliotecología. Este sistema, a nosotros no, antes llevábamos, al principio llevábamos otro y este nos cambiaron hace más o menos en 2015 o 2016, cambiamos a este sistema. Y en este sistema lo que ellos quieren, lo que Cielo Brasil quiere es que cada colección gestiones de todo a todo su información. Entonces a nosotros nos dijeron, esto es su espacio, aquí debe haber una persona responsable de asignar las claves de Cielo Manager para gestionar la colección y esa persona responsable les va a dar acceso a los demás. Así estamos trabajando y actualmente a través de esta cuenta de gestión que nos pasaron, nosotros podemos dar acceso a otras personas. Nuestro grupo ha tenido altas y bajas. Hay personas que trabajaron con nosotros y ahora ya no. Algunas personas tuvieron acceso a esta parte del sistema, ahora ya no. Entonces, todo eso lo llevamos nosotros. Y esta información actualiza la base de datos con la que se validan y se crean los paquetes finales para publicación y también actualiza las listas que veíamos a la hora de la instalación. ¿Se acuerdan los archivos Excel que van en el directorio de Marco? Así es como estamos trabajando la parte de la gestión de la colección. Ahora, ¿nosotros qué hacemos actualmente como en la coordinación? Les decía que hace mucho tiempo aprendimos la marcación y la hacíamos como un sistema, como un equipo centralizado. Trabajamos haciéndolo para las diferentes revistas que ingresaban a la colección. Actualmente ya no, el trabajo se cargó demasiado y no, el grupo
se redujo mucho. Entonces, actualmente lo que nosotros hacemos es básicamente recibir los paquetes, verificamos que cumplan con la metodología Cielo y los publicamos. Esto sigue una secuencia más o menos así. Nosotros recibimos un paquete de un paquete XML que consta de archivos XML, imágenes, archivos complementarios y por supuesto la versión PDF, que es la versión final del editor. Ese paquete es validado y revisado en un, a través del software que Cielo nos proporciona. Se verifica la estructura del XML, se verifica un control de calidad de que todos los elementos estén marcados y estén correctamente marcados. Se verifica también, se publica en un servidor local o un servidor de pruebas para ver cómo se visualiza el documento en el sitio Cielo. Esta visualización es importante porque permite como que ver de otra manera el documento y permite también ver que todo esté, que tenga todo correcto. Entonces la visualización también es importante. Esta visualización la hacemos en un servidor que es como el servidor final de publicación, pero no es el servidor final de publicación. Este trabaja a nivel local y es una instalación que desde el principio así se definió, trabajar en Windows y la usamos bajo Windows. Ahí publicamos nuestro número y ya que está revisado en cuanto a la visualización, que se vean las gráficas, las tablas, que todo se visualice, entonces se pasa al servidor final de publicación. Para que nosotros hagamos la revisión, tenemos que generar un paquete que además de los XMLs, PDFs e imágenes, tenga ya la información de la base de datos. Y para obtener la información de la base de datos de ese documento, de ese paquete, tenemos que hacer una sincronización con lo que se dio de alta previamente en el Cielo Manager. Recuerden que el Cielo Manager es en donde gestionamos toda la información de la colección, revistas y números. Entonces, cada que nosotros vamos a hacer una verificación de un nuevo número de la que nos hayan entregado, normalmente hacemos la sincronización con la información que está en Cielo Manager. Cielo Manager se definió desde un principio que está en la nube y nosotros tenemos un espacio para trabajar ahí y sincronizamos con nuestro servidor local. Verificamos la publicación y finalmente se va al servidor final, que a lo mejor ustedes ya le dieron alguna revisión a los diferentes nodos nacionales que actualmente existen. Entonces nosotros publicamos solamente en el de México y está a cargo de nosotros el proceso de publicación. Este proceso de publicación actualmente lo hacemos más o menos cada semana. Tenemos algunas limitaciones a veces y puede ser un poco más espaciado, pero si fuera posible, pues lo haríamos, no sé, cada 2 o 3 días. Depende del ritmo en que nosotros podamos liberar los paquetes ya revisados. Entonces, publicamos en el servidor Cielo México, donde ya los usuarios lo pueden también ver la información. Y después, a través de otros también comandos que muchas veces vienen embebidos en todo el proceso, esta información se envía a Cielo Brasil. La información se envía a Cielo Brasil para su integración en el sitio regional, porque desde el sitio regional ahí se juntan todos los registros de todos los cielos. Esta información pasa a través de comandos que se ejecutan automáticamente, quedan programados en el servidor para hacer esos envíos. Entonces, por ejemplo, en México Brasil nos sugirió enviar cada semana. Todo lo que hayamos publicado en la semana se va a Brasil una vez a la semana, me parece que es los lunes, corre automáticamente el proceso y se va al servidor de Brasil. Y ahí ve nuestra colección, eventualmente verificamos que nuestra colección se esté viendo desde allá para verificar que la información sigue fluyendo bien, porque si hay algún problema, a veces nuestra información queda truncada hasta cierto momento y hay que... nos ha pasado que tenemos que revisar dónde estuvo la falla del envío, porque la idea es que fluya cada semana y ellos se visualicen en el Cielo Regional, como también se contabilice y esté a disposición en el Cielo Analytics, que es la parte
de la numeralia de lo que hay en cielo. Estos procesos ya quedaron definidos de hace tiempo. Ahorita tenemos ya, no sé, creo que un par de años que no se ha movido nada en el servidor. Todo está funcionando así. El grupo de nosotros, Marta, Julio, Patti y yo, no hay un administrador del servidor. En ese apoyo necesitamos del área de informática que es ajena a este grupo y eventualmente nos apoya con alguna requerimiento del servidor, pero si todo está sin problemas, fluyendo bien, nosotros lo supervisamos, pues no solicitamos ese apoyo de alguien externo a nuestro grupo de la coordinación. Bueno, esta es la primera parte, no sé si tengan algún comentario. Esta es la forma en la que nosotros estamos trabajando. Por supuesto, pues diferentes instalaciones nacionales están trabajando quizá de otra manera. Nada más un comentario para tenerlo en cuenta. Nosotros les decía, nosotros verificamos la publicación en un servidor local. Es una implementación que aquí se hizo así, pero Brasil también nos sugería tener un servidor de homologación. En vez de que nosotros tuviéramos un Windows para revisar y luego pasáramos al Linux, ellos nos sugerían tener uno de homologación Linux para que fuera Linux y entonces no tuviéramos problemas, algún detalle de visualización que no se ve bien en Windows, sino que hasta que vemos el Linux, vemos el error, nosotros lo eliminaríamos teniendo el servidor de revisión en Linux. Sin embargo, pues nos quedamos con esta configuración y nunca instalamos ese servidor de homologación que posiblemente ustedes lo instalen. Así estamos ahorita trabajando nuestro flujo. No sé si tengan algún comentario. Bueno, si no tienen ningún comentario, si les parece, entonces vamos a pasar ahora a ver el Cielo Manager, el ingreso de una revista, el ingreso de los números en el sistema Cielo Manager. Ese Cielo Manager nos lo va a mostrar Marta. ¿Sí está listo, Marta? Sí. Voy a compartirles mi pantalla. Estuve investigando este fin de semana sobre Cielo Manager. Veo que ellos tienen un sitio web arriba donde uno tiene que registrarse. No sé si se refiere a esa parte también. Una página web. Sí, o sea, pero tener un acceso, ¿ustedes ya lo tienen? No tengo acceso. Hay que crear la cuenta arriba. Yo ahí más bien depende de Cielo Brasil que nos genere nuestro espacio y nos dé nuestro acceso inicial. Ya que nos da un acceso inicial a la colección, ya la misma colección puede dar acceso a otros usuarios. Ok. Ahí ya ven mi pantalla. Sí. Está bien. Ok, bueno, yo les voy a compartir un poco sobre lo que hacemos en el Cielo Manager. Bueno, el programa como tal o la plataforma fue desarrollado para gestionar las colecciones de revistas y todos sus contenidos se encuentran almacenados en la nube, como ya lo mencionó Oralia. Y básicamente la plataforma pues va a trabajar en tres grupos de datos, unos que son los títulos de revistas, que se puede traducir como el registro único de la revista, los números, que se refiere al acervo o todos los números que ha publicado la revista y que se van a publicar en Cielo México, y las secciones de revista, que son las secciones que manejan las revistas. Bueno, esto es el Cielo Manager. Aquí les muestro un ejemplo de cómo está nuestra base. Nosotros, como ya tenemos varias revistas, entonces pues ya podemos hacer una búsqueda un poco más amplia. O sea, ya tenemos diferentes revistas con diferentes estatus y también podemos hacer búsquedas por patrocinadores. Voy a cambiar.
Voy a mostrarles ahora directamente un ejemplo de los elementos que nosotros ingresamos en un registro. ¿Sí ven mi pantalla de Cielo Manager? No, Marta, estamos viendo el PowerPoint. Ok, voy a cambiarlo. Para ejemplificar un poco, vamos a ver el caso de Problemas de Desarrollo, que es una revista que ya actualmente está en nuestra base de datos y que ya ha sido publicada. Aquí sí ya la ven, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, antes de comenzar a explicarles un poco los rubros que pide el registro, es importante contemplar que se hace una investigación, un análisis documental de la revista con todos los campos que nos pide. Esto con el objeto de tener una información más estandarizada y que sí cumpla, digamos, con todo el registro que ha llevado la revista. Para esto, pues, tenemos ya un poco como un flujo de trabajo. Hacemos una investigación donde revisamos algunos algunas bases como lo son Latindex, Redalic, podemos utilizar también el índice de CONACYT y una de las fuentes principales para nosotros es el registro del ISSN, ¿no? Entonces, con esas bases nosotros cotejamos cada uno de los elementos que tiene la revista. Aquí, por ejemplo, tenemos la sección de los títulos. El título de la revista, que es Problemas del Desarrollo. Y nosotros, en este sentido, cotejamos. ¿Por qué cotejar en diferentes bases? Porque muchas veces la revista suele cambiar el nombre, ¿no? Por ejemplo, en el ISSN puede ser que tenga Problemas del Desarrollo, pero en su sitio de la revista, en su OJS, puede poner Problemas del Desarrollo, punto revista de estudios económicos, ¿no? Y luego al comparar en otras bases resulta que hay también una diferenciación en el asentamiento del título. Entonces nosotros cotejamos esos datos y al final vemos cuál es el título propiamente dicho, el que vamos a asentar nosotros, ¿no? También asignamos el título ISO abreviado, que este dato lo retomamos del registro del ISSN, que pues esa información debe de estar ya, bueno, está estandarizada y nosotros lo tomamos del ISSN. Entonces aquí en su registro ya viene el título abreviado, lo asentamos en nuestro título y también el título corto. En caso que nuestra revista sea del área de medicina y esté en la base de datos de Medline, también se asigna en este campo el título que está registrado. Dentro de los títulos tenemos el título anterior, que este título anterior se refiere a si, por ejemplo, la revista ha cambiado, por ejemplo, en nuestra base tiene asignado un ISS impreso, y ahora va a asignar un ISSN electrónico, pero hizo un cambio de título. Entonces nosotros tendríamos que buscar aquí y nosotros tendríamos que hacer un nuevo registro y nosotros tendríamos que recuperar el registro anterior dentro de nuestra base, ¿no? A esto se refiere que si hay cambios dentro de nuestra base, pues se puede buscar el título anterior. Tenemos otra sección que son los otros títulos, que se refiere a si la revista ha manejado algún cambio o suele llamarse diferente. Aquí también se asignan estos títulos, ¿no? Y tenemos algunas opciones. A lo mejor tiene un título abreviado en Scopus o en WOS, o tiene algún otro, pues también se puede manejar como poder. Básicamente, esta es una de las áreas más importantes de los títulos. Otro es el ISSN, que aquí se maneja el ISSN impreso
y el ISS en electrónico. Obviamente también esos datos los retomamos del registro original del ISSN. Tenemos aquí un PID, que es un identificador, y aquí se le va a asignar ya sea al impreso o al electrónico, ¿no? Entonces, ese identificador es dentro de nuestra base, se va a asignar a la revista. O sea, si queremos hacer alguna descarga de algunas listas o alguna estadística, pues se va a jalar a través de su PID, ¿no? Una vez que se haya asignado a qué, si va a ser al ISSN impreso o al electrónico, ya no se puede cambiar porque puede crear confusiones o incluso se puede eliminar la colección. Ahora bien, tenemos el área de asuntos. Y aquí en la categoría de asuntos, nosotros vamos a asignar el área general de la revista. Esto es las áreas que ya han sido asignadas por Cielo, en las que están divididas todas las colecciones. Entonces, esto se asigna en esta parte. Una vez asignada el área general, vamos a tener unas áreas de estudio, que serían como unas áreas un poco más específicas. Estas áreas nosotros las sacamos del Master Journalist, que pertenece a Web of Science, y de ahí nosotros rescatamos cada una de las subcategorías o áreas de estudio que se desprenden del área general. Después vienen asunto descripción, que serían unas áreas todavía más específicas. Y nosotros como política también tenemos el poder apoyarnos en Latindex. Y entonces ellos también ya han hecho una investigación y de ahí nosotros extraemos ciertos datos y en este caso la descripción, que son subáreas más específicas, pues las extraemos de ahí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta revista en específico pues es de ciencias sociales, del área de economía, y va a tener áreas específicas que es economía, desarrollo económico, econometría, economía de la empresa, economía internacional y economía agrícola. Posteriormente tenemos las misiones. Esto también lo extraemos del OJS, de su página y de la Tindex. Si la revista tiene la descripción en la misión en español, se va a sentar y se va a asignar el idioma. En caso de que la revista tenga misiones en otros idiomas, también se asigna, en este caso está en inglés, y nosotros tenemos un tercero que es en portugués, ¿no? También hay otros, ¿no? Tenemos otros idiomas en caso de que la revista que ustedes vayan a ingresar lo contemple. Tenemos la sección de los idiomas. En los idiomas, es los escritos o el manuscrito que va a desarrollar la revista. Y puede tener el idioma original, que puede ser el español, y a lo mejor la traducción, que es el inglés, ¿no? Aquí se va a sentar. En caso de que también contemple otros idiomas, pues solo se asigna. También contempla el idioma de los resúmenes y las palabras claves, que normalmente es si la revista tiene el idioma español-inglés, casi siempre va a tener en ese mismo idioma las palabras clave y los resúmenes. Pero en problemas del desarrollo también puede incorporar en algunos artículos la incorporación de sus idiomas y palabras claves en traducción al portugués o al francés. Después tenemos la información del sistema, que aquí el código CSSN no se va a llenar para nosotros, esto solo es un código para las revistas de Brasil. Y posteriormente sigue la sigla o el acrónimo con el que nosotros vamos a reconocer nuestras revistas. Normalmente nosotros asignamos, digamos por ejemplo, si es problemas del desarrollo, pues nosotros le asignamos PRO, de problemas y del desarrollo.
Al principio, las revistas pues solo se tomaba la primera letra del nombre, pero conforme va creciendo la colección, pues hay la necesidad de incorporar otras letras. Y aquí lo importante es que esta sigla o acrónimo no se repita, ¿no? Sea único para la revista. También contamos con el URL de envío en línea. En caso de que la revista tenga una URL específico para recibir los envíos. Normalmente no lo tienen, entonces casi siempre este se queda vacío. El que sí llenamos es la URL de la revista, que es la URL directa de su OJS. Posteriormente tenemos la norma editorial. Si la revista cuenta con alguna de estas normas, se debe asignar. En caso de que no sea ninguna de estas, pues se puede colocar otro estándar. Tenemos vocabularios controlados, que se aplica más para las revistas que son del área médica. Y en caso de que no sea de esta área, pues se asigna como no descriptor, ¿no? Que no hay descriptor. Tenemos una parte del índice de cobertura, que son los índices en los que está indexada la revista, ¿no? Esto lo solemos contrastar un poco en Latindex, que también tiene los índices en los que está, y también con su OJS, porque ahí tienen la información más actualizada. Tenemos el código online, Medline, que es un código que si pertenece a esta base, en su registro nos va a asignar un código. Ese código debe aquí asignarse. Entonces hay que recordar que solamente es para las revistas del área médica y que estén dentro de esta base. También se indica si está indexado en alguna de estos índices que pertenecen a WOS, como estos que están. En caso de que estén, deben de marcarse. También tenemos el área de licencias. Es el uso de la licencia que usa la revista. Aquí también cotejamos la información porque hemos visto algunos casos en los que la revista tiene, por ejemplo, en su OJS, by NSND4, pero en sus PDFs tiene otra licencia. Entonces, a veces ellos también no actualizan bien toda su información y eso pues crea un conflicto y nosotros tenemos que ver con los editores que nos digan cuál es la licencia correcta para nosotros tenerla también correctamente en nuestro sistema. Tenemos el copywriter, que en este caso se aplica en caso de que las revistas mencionen información específica sobre el copy. La mayoría no lo menciona y entonces nosotros por política asignamos a la entidad editora, ¿no? Que en este caso pues, es una revista de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Investigaciones Económicas. Tenemos la información formal, que describe el año inicial en que empezó a publicarse la revista, el volumen y el número inicial, en caso de que tenga volumen o número. Y también podemos tener el año final, en caso de que haya ya terminado su publicación, el volumen final y el número final. También asignamos la frecuencia. Tenemos varias posibilidades y se asigna a la frecuencia que maneja la revista. El nivel de publicación, que todas las revistas que entran a Cielo, pues deben ser científicas, no se admiten de divulgación. Y aquí hay un área también bastante importante, que es la área del publicador o entidad responsable de la revista. Ese es como el nombre del publisher. Aquí también tienen que ustedes revisar como su política, porque las revistas no son uniformes en el asentamiento de sus entidades. En algunas pues, podemos encontrar los acrónimos o las siglas de las entidades. Por ejemplo, ¿no? Pueden poner UNAM o Instituto de Investigaciones Económicas, o solo pueden poner Instituto de Investigaciones Económicas.
Nosotros hemos, para estandarizar y normalizar toda esta información, pues hemos asignado una política que es todos nuestros nombres de las instituciones deben estar desglosados y vamos de lo particular, de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, aquí todo está desglosado, la universidad es la entidad, digamos, como la general, la grande, y de ahí sale el Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, ahí lo recomendable es que ustedes vean asignen una política para asignar sus entidades. También tenemos dentro del área del publisher, pues se asigna la ciudad a la que pertenece, el país y la ciudad de publicación. Tenemos otra área que es el patrocinador. Y aquí el patrocinador se refiere si alguna entidad provee de financiamiento a la revista, aquí debe de asignarse. En algunos casos, sí, el sitio de la revista es muy transparente en ese sentido y sí menciona si hay alguna entidad externa que ayuda con el financiamiento, se puede colocar aquí. En caso de no tenerla, nosotros asignamos a la entidad editora, a la general. Ahí ustedes podrían ver si asignan alguna otra entidad o cuál sería. Y también tenemos la sección del editor, que es el nombre del editor, digamos, el responsable como tal, ¿no? De la revista. O la persona que está, digamos, más activa en la revista, que es normalmente el editor del jefe. Tenemos la dirección del editor, la ciudad, el código postal y el país, los teléfonos y el correo electrónico. También tenemos la red social, en caso de que utilicen Twitter, también se asigna aquí. En general, esto es todos los elementos que nos va a pedir para el registro único de nuestra revista. Entonces, ¿qué cosas debemos de tomar en cuenta o como recomendaciones generales? Pues uno es que hay información que una vez asentada no se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, el PID una vez asentado ya no se puede cambiar. La sigla también ya no se puede cambiar. Pero sí hay elementos que van a ir evolucionando o cambiando y eso sí los podemos cambiar o actualizar, como son las licencias, el copywriter, la información o la dirección del editor, esa sí puede cambiarse o actualizarse. El Cielo Manager es un sistema un tanto sensible, entonces nosotros para asignar esta información en nuestro flujo de trabajo, pues primero hacemos el expediente de la revista, dejamos todos esos datos, y antes de asentarlo aquí, tenemos una plantilla con los datos que vamos a meter. Y ya cuando lo ingresamos a Cielo Manager, utilizamos el bloc de notas para que no se nos vaya ningún signo raro o algún espacio. Que, por ejemplo, si nosotros asignamos dentro del sistema, del publisher, Instituto de Investigaciones Económicas, y dejamos un espacio más, la base lo va a registrar como Instituto de Investigaciones Económicas más un espacio. Entonces siempre debemos de verificar que en todo lo que asentemos no haya espacios ni antes ni después. Entonces, esto es a modo general lo que se hace en la revista, en el registro de la revista. Una vez que nosotros decidimos que ya toda la información esté correcta, se puede dar el guardar. De hecho, tenemos un guardar provisional. Si todavía titubeamos y queremos ver que toda la información está correcta, podemos guardar en forma provisional. Y ya cuando estamos seguros, pues ya podemos dar el guardar definitivo, ¿no? Que ya va a aparecer así. Una vez guardado, se van a poder asignar los números. ¿Puedo hacer un comentario, Marta? Sí, claro. Adelante. Antes de que pase a los números, nada más comentar que
ahí se menciona en la plantilla Medline y a Web of Science. Cielo tiene relación con esos sistemas en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Medline, ayuda a preparar los XMLs para PubMed. Entonces, teniendo este código, hay otro módulo en Cielo, que si la revista es del área de biotecnología, de ciencias de la vida más bien, y está ya admitida en Medline, puede preparar el XML que le solicitan para indexarse allá. Por eso es importante, o por eso está aquí ese código Medline. Por otra parte, la clasificación de Web of Science es importante porque los títulos van a la base de datos Cielo Citation Index, que está en la plataforma de Web of Science, va a recibir de esa plataforma y con esa información, con esa clasificación que aquí se define. Entonces, eso es importante para la relación entre esos sistemas. Por otro lado, el hecho de que normalmente vemos, ¿no?, que nosotros le proporcionamos un dato en español, inglés y portugués, ahorita la interfaz del sistema está definida en esos tres idiomas, entonces podemos tener nuestra interfaz en español o en inglés o en portugués, y si se tiene información en cada uno de esos idiomas para cada rubro, pues lo deseable es alimentar cada uno de esos idiomas diferentes para que el usuario pueda ver la interfaz en esos idiomas. Nada más, Marta, gracias. Sí, gracias, Oralí. Sí, de hecho hay información que se va a ver en la plataforma, ¿no?, que lo va a jalar de aquí y se va a visualizar automáticamente en la plataforma cuando ya esté publicada la revista. Entonces, una vez terminado este registro, nos vamos a los números. Y aquí el problema de desarrollo pues ya tiene, digamos, un acervo bastante grande en nuestro sitio, ¿no? Aquí ya se puede ver el histórico. Y una vez nosotros podemos asignar o dar de alta, a este proceso le llamamos dar de alta los números. Y puede haber números regulares, puede haber números especiales o puede haber suplementos. En cualquiera de estos tres, pues nos va a pedir una serie de datos. Por ejemplo, aquí va un poquito lento. En caso de esta revista, pues es un número regular. Y algunas revistas, aunque son números regulares, tienen un título temático. En caso de tenerlo, aquí se asigna y se asigna también el idioma, ¿no? Si existe alguna traducción del título temático, también se debe de registrar y también se pone el título o el idioma que corresponde. Para dar de alta este número, nos va a pedir el año de publicación, el volumen, el número, el mes inicial, el mes final, esto es al periodo que corresponde la publicación, la licencia de uso, el total de documentos, si tiene el vocabulario controlado, una norma editorial y las secciones. Para llenar estos datos también hacemos un conteo de la revista, es decir, cómo ha sido su publicación, porque también hemos encontrado que algunas revistas suelen omitir algunos datos. No sé, por ejemplo, que solo pongan el volumen 52 y en algún periodo de la revista sí manejaron número, pero ya después no. O hay algunas inconsistencias en su forma de publicación. Entonces, también hacemos un cotejo, ¿no? Si también la revista maneja números regulares, suplementos o números especiales. También hacemos todo un registro de ello para saber nosotros cómo lo vamos a acomodar dentro de nuestra base. Por lo regular nosotros, si la revista tiene suplementos, pues primero asignamos todos los números regulares y posteriormente los suplementos. Esta información obviamente la obtenemos directamente de su,
de su OJS y de sus PDFs. La licencia de uso, si recuerdan, esto se registró en el título de la revista, en su registro único. Entonces, lo que va a hacer es jalar esta información, ¿no? El número total de documentos son los números, son los documentos que se van a publicar, con los que cuenta ese número. El número, el vocabulario controlado y la norma editorial también los va a jalar de su registro único. Dentro de esta información tenemos también algo que es importante, que son las secciones que maneja la revista. Como ustedes, si tendrían acceso al Cielo o al Cielo Manager, pues lo primero que van a tener que hacer es dar de alta las secciones para poder asignarlas. Entonces aquí ustedes van a asignar el título. Por ejemplo, si está en español, se pone en español. Si tiene una traducción, se pone el título en el idioma traducido y se asigna el idioma correspondiente. Y una vez que ha sido que tenemos los datos ya completos, se guarda y entonces ya nos va a aparecer aquí en el listado de secciones y nosotros ya vamos a poderlo escoger o asignar para este número en específico. Las secciones que nosotros demos de alta, todas se van a quedar guardadas para todos los números. Pero cuando se dé un número en específico para este, yo voy a asignar o voy a escoger la sección que sí corresponde a mi revista. Entonces, esto es de forma general y son los datos que se van a asignar para las altas. Algo importante a tener en cuenta aquí es que debemos de tener bien el registro de los números y registrarlos en ese orden. Porque el sistema, una vez que ya asignaste un número, que ya se dio de alta, este ya no se va a poder cambiar. También asignarlos en forma ordenada. Esto es, si voy a dar por ejemplo, me piden el alta del año 2021, volumen 52 y número 205, y no he dado de alta el número 204, tengo que registrar primero el 204 y después el 205, si no me va a quedar un hueco y esto ya no se va a poder cambiar. Entonces, en ese sentido también tiene que ser muy ordenado y tiene que seguir el orden de la revista. Entonces, a grosso modo, esto es como los elementos más importantes que podemos tener tanto en el registro general y los números de la revista. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario. Marta, con relación al registro de la publicación, o sea, si la revista es semestral, hay que anotar los dos números, por ejemplo, del año, aunque se trabaje el primero, o se van agregando en la medida en que uno los va trabajando. Aquí en esta parte de los números, si es semestral y por ejemplo si le llega el 205 y no le han mandado el 204, ¿a eso se referiría? Si primero tengo que exactamente anotar los dos, el 205, el 204 y el 205, o los voy agregando en la medida que lo voy trabajando. Si me llega el 204 lo trabajo y si el otro semestre me llega el 205 lo puedo agregar. Lo que tendría que hacer es asignarlos según el orden. Porque si nosotros los dos asignarlos los dos y trabajar primero el 204 y después el 205. Ya, sí, ahí en la plantilla también vi de que se puede subir la portada. ¿En qué formato se sube la portada? Nosotros no suben la portada. No, hasta ahora no la hemos subido, porque de hecho tampoco el sistema la está utilizando precisamente. Sí que deja de investigar porque cuando nosotros empezamos a usar este programa no funcionaba esa parte, entonces quizá nos acostumbramos a no usarla. No sé realmente si ahorita esté funcionando, pero verificamos porfis. Porque nosotros... ¿Por qué?
En la Tinder nosotros subimos la portada. Nosotros también somos centro de acopio de la Tinder. Y sí, la ponemos como imagen, esto, en un formato que no pese tanto y la subimos. Entonces el registro tiene al final la portadita de la publicación. Sí, aquí en general no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que este sistema como que fue ideado con diferentes elementos para una interfaz del sitio que no es la que tenemos actualmente. De hecho, en todo el tiempo que hemos trabajado con ese sistema, no hemos usado la portada. Tal vez por eso nosotros no acostumbramos subirla. Pero el grupo de desarrollo de Brasil como que tiene en mente que en algún momento la interfaz va a cambiar y entonces vamos a subir esa portada. Entonces hasta ahorita nunca nunca hemos tenido necesidad de subirla. Lo único que se presenta en el sitio es el logo de la revista, es lo que le da presentación a cada parte, a cada revista, pero okay. De cada número no. Ajá. Muy bien. Yo nada más un comentario entre paréntesis, vimos aquí lo de las secciones van también dentro del XML, cada una de las secciones a las que pertenece el documento y el sistema construye la tabla de contenido, entonces como el sistema en la visualización al usuario se construye la tabla de contenido, las secciones son importantes para cada una, tal como la trae la revista, todas se dan de alta para construir su tabla de contenido, porque se muestran así las revistas. Y otra cosa es que toda esta información, tanto la información de la revista como de cada número, no toda, pero algunos elementos son usados también para la validación, son usados dentro del XML y se valida contra lo que se dio de alta aquí, vamos a verlo más adelante, se obtiene una validación respecto a lo que se dio de alta en la base, entonces eso también nos permite luego pescar cualquier error del XML. Una recomendación, digamos, como general, pues es un poco, primero identificar cuando tengan acceso a la plataforma, pues todos los datos que les piden y pues tener como su manual de políticas de qué información o cómo la van a asentar en todos los registros. Porque ahorita pues van a empezar con algunas revistas, pero esperemos que su colección crezca. Entonces, para tener una información más uniforme y estandarizada, pues a través de sus políticas, de su manual de políticas, pues toda la información esté correcta. ¿Alguna otra duda? No sé si pudiera comentar algo. Claro. Nada más que, bueno, a lo mejor aquí el sistema del manager pues no nos puede ayudar, digamos que como a ver la visualización final ya en el sitio, ya publicado. O sea, nosotros tenemos que hacer siempre tenemos que ir en orden, dando de alta los fascículos, porque si no se van a visualizar, digamos, publicados en el sitio de manera desordenada. Entonces, siempre tenemos que empezar, digamos, que dando de alta el primer número del año y así en la manera en que nosotros queremos que se visualice en el sitio, los tenemos que ir dando de alta. Es decir, por ejemplo, hay algunos números suplementarios que algunas revistas los publican al final del año o los van intercalando, digamos, que entre los números regulares que van publicando. Entonces nosotros tenemos que, digamos que estar en contacto constante con las revistas, lo que más se pueda, ¿no? Porque luego las revistas pues no contestan luego o no hay un canal de comunicación muy fluido, pero sí tenemos que estar al tanto de las tablas de contenido de las revistas. Para nosotros saber qué números van antes, qué otros van después, porque a lo mejor si nosotros damos un número que se publica en julio, septiembre, antes del número, por ejemplo, de enero, pues entonces primero se va a ver en el sitio el número de septiembre y luego el de enero. Entonces, sí hay que tener cuidado en eso, sobre todo que son cosas que ya no se pueden cambiar después. Entonces, bueno,
Oralia en algún momento nos comentó que teníamos que hacer una gestión con Brasil para que ellos como que borraran eso, pero la verdad que no estoy muy, muy seguro que ellos contesten de manera rápida. Y luego a lo mejor tardan en hacerlo o no se hace. Entonces sí es como conveniente poner mucha atención en eso porque hay varios detalles en el manager que ya después no se pueden cambiar. Entonces, bueno, eso era lo único que quería comentar. Una pregunta respecto a esto. El código fuente, ¿ellos son los que lo administran? Sí. Sí. Porque le pregunto, porque pues, ahí se podría desarrollar un botón donde nos dé la oportunidad de organizar el orden. Claro. Sí, ese orden, digamos que lo hacemos así para que no tengamos ningún contratiempo y tener que solicitar el apoyo de ellos. Sin embargo, la colección se va a publicar, aunque desordenada. En cuanto al desarrollo, ellos son un grupo muy pequeño. Los hemos conocido a lo largo de estos años y tienen varios proyectos. Entonces, no siempre le dan prioridad a algo que a nosotros nos ocurra. Por eso hemos aprendido un poco a lidiar con, como comentaba Julio. Ellos tienen un grupo de desarrollo y aceptan, y su código es abierto, y aceptan siempre con gusto cualquier colaboración, porque justamente siempre están pues faltos de gente en el área de desarrollo. O sea, que en GitHub yo puedo conseguir esa versión del código. Sí, lo único es estar de acuerdo con ellos. Me refiero a que ellos son los que, digamos que autorizan o dan el visto bueno para alguna nueva funcionalidad del sistema, sobre todo para proponerla a toda la red. Ok, perfecto. O sea, está muy bien eso. Así yo puedo, con mi equipo, esa inquietud, sobre todo esa parte, desarrollar un botón donde podamos organizar, ordenar como queramos cada uno de los objetos. Y que eso, sí. y esa ordenación se muestre, se visualice en la parte de front end, donde los usuarios puedan ver. Con eso se soluciona. Sí, así es, o sea, sí es posible y nada más hay que estar en contacto con ellos, porque siempre quieren saber quién está a cargo de cada colección y obviamente cuál es el propósito, ¿no? Porque ellos son los, para que sea una versión que sea útil para toda la red, ¿no? Okay. Nada más otro comentario. Este software, el grupo de desarrollo siempre ha tenido sus limitaciones en cuanto a la cantidad de personas y la cantidad de trabajo que hay que hacer, pues no siempre se dan abasto. Entonces, en esta parte hubo detalles que ya no siguieron evolucionando. Actualmente hay una versión de sitio nueva. Si ustedes, cuando tengan oportunidad, observan la versión que tiene instalada Brasil, es diferente a la versión que tiene México. Entonces, muchas funcionalidades están definidas, por ejemplo, en un Cielo Manager, pero no todas están explotadas porque las explota una versión, pero no las explota otra. En general, nosotros hemos tratado de seguirlos a ellos con el avance y también buscando apoyo aquí en nuestra área de informática. No siempre es posible porque también aquí hay mucho trabajo en el área en donde nosotros estamos trabajando. Entonces, ellos tienen una versión ahorita y nosotros otra. Se está trabajando, porque además algo que no les comenté es que al principio no marcábamos el XML con el estándar JATS, marcábamos otro XML. Entonces ahorita nuestras colecciones están combinadas y muchas veces para hacer una migración a un nuevo desarrollo necesitan tener uniformidad y para hacer esa uniformidad hay que tener apoyo informático para que todos los datos, todos los documentos de una versión y de otra y se integren a la misma versión. Una serie de detalles por los cuales no siempre vamos iguales todos. Entonces, ahorita hay un punto en el que está ocurriendo algo. Brasil ya tiene una nueva versión, ya la instaló en su sitio y los demás nodos todavía no la tenemos, pero todavía no la tenemos porque nos hace falta otro desarrollo en el cual están trabajando. Entonces, siempre vamos a ver esos detalles con el grupo de desarrollo. Diferentes versiones, estamos
Aún así hemos logrado, digamos que avanzar más o menos bien, compatibilizando y juntando todos nuestros documentos en el sitio regional, y todos nuestros documentos se migran también al Cielo Citation Index en el Web of Science, y una serie de cosas se siguen haciendo bien, solo que a veces tenemos diferencias. Pero ya esperamos que a inicios del año que entra, ya todas las colecciones como la de nosotros, que estén como la de nosotros, ya tengamos el mismo sitio de visualización que tiene ahorita Brasil. Bueno, muchísimas gracias por la información. Oralia, una consulta. Ustedes, la experiencia que tienen ustedes es de capturar los últimos volúmenes de la revista solamente, o vamos a suponer que tengan el deseo, o si tienen la experiencia de haber trabajado con contenidos históricos, o la política es de los últimos, el último número y ya. Sí, en general, cuando una revista ingresa a Cielo, lo que se solicita es ingrese con lo último, con lo más actual, y de ahí para que manténgase constante, porque la idea sería que no se desactualice. En la medida de lo posible, la revista puede ir integrando su colección anterior. Entonces tenemos ahorita nuestro problema es hacer el XML, la revista lo hace. Si la revista puede, por ejemplo, y nos manda los XMLs del 2017, 2016, 2015, nosotros los publicamos. Ok. Si en la medida de las posibilidades se publican, en algunos casos hay alguna revista que ha llegado hasta el año 2000, creo que no tenemos anteriores al 2000, pero si ellas van completando y nosotros los vamos publicando. A veces también se nos hace, por el mínimo equipo que somos, también se nos hace cuello de botella la publicación. Entonces, les decimos que sí se las vamos a publicar, solo que tienen menos prioridad que lo más actual. Ok. Siempre existe esa posibilidad. Ok, listo, gracias. No sé si tengan algún otro comentario. Parece que no. Entonces, continuaría nuestro compañero Julio. Ok. Sí, ok, gracias. Bueno, yo les voy a platicar un poco sobre la metodología de publicación. Ya hemos visto ahorita, pues a grandes rasgos, cómo se va a ir conformando desde los cimientos nuestra colección nacional. Como bien comentó Oralia, cada colección tiene sus propias particularidades y se puede organizar de acuerdo también a sus necesidades y posibilidades, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, que somos 4 personas, algunos tenemos roles específicos, otros tenemos roles que nos vamos, digamos, adaptando a las necesidades, ¿no? Porque siempre es bueno que las personas que están, digamos que en el equipo, pues sepan hacer las diferentes cosas en mayor de lo posible, porque luego se presentan, ¿no? Situaciones en las que pues es necesario resolverlas. Y no siempre las personas están disponibles, o las mismas personas ya tienen una urgencia en ese momento de que tienen que atender otra tarea. Entonces, ahí lo bueno es, si es posible llevar una colección, pues, por ejemplo, grande como la de México, que tiene como 240 revistas o algo así, como se va a ir organizando el equipo, pues puede ir administrando esas revistas, pero siempre es también necesario apoyarse en los editores, ¿no? En los editores que aquí la colección está descentralizada, es decir, los editores nos proporcionan
los XML. Nosotros antes hacíamos los XML en Cielo, ¿sí? Ya en algún punto ya no fue posible hacer eso por la cantidad de revistas que tenemos. Y entonces esa función se la pasaron a los editores y también al mismo tiempo pues se crearon empresas aquí en México capacitadas por nosotros en donde ya se hacía un servicio comercial. Entonces ese servicio comercial pues digamos que es como parte del proceso del ciclo editorial. En donde, por ejemplo, en vez de maquetar la revista de manera física, pues ya se sustituye ese proceso por una maquetación en XML, ¿sí? Entonces, cada colección pues lo administra como mejor le convenga, pero ese es el caso, por ejemplo, de México. Entonces, es un ejemplo que ahorita vamos a ir viendo de manera más detallada, con una pequeña presentación que preparé sobre la metodología de publicación con el esquema de Cielo. Entonces voy a publicar voy a compartir, perdón, mi pantalla. Aquí creo que ya se ve. Sí, ya se ve. Gracias. Entonces, bueno, aquí nosotros antes éramos apoyados por el consorcio de, o más bien el Consejo de Tecnología y Ciencia de nuestro país. Cada colección se va financiando como pueda, pero también estamos apoyados por la Universidad Nacional Autónoma de México, que es como de las instituciones principales de este país. Y bueno, también en parte estábamos apoyados por el Consejo Nacional de Tecnología y Ciencia, pero bueno, hasta ahora ya por problemas de organización y de, digamos que de dineros, pues ya no hay como un apoyo directo en este momento. Tal vez más adelante se vuelva a hacer, pero Cielo en realidad depende también directamente o es administrado por el Departamento de Bibliografía Latinoamericana, en donde Oralia es la jefa del departamento, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera se organiza un poco como el departamento, y la metodología de Cielo, pues ya más bien se enfoca principalmente a todo lo que es la validación y la estructuración de metadatos ya tal cual. Digamos que esa es como la parte técnica, la parte que nosotros acá le llamamos de talacha, que es como el trabajo ya rudo, por así decirlo. Entonces, voy a presentarles un poco sobre los metadatos. Los metadatos principalmente que nosotros manejamos, pues están enfocados hacia una publicación en acceso abierto, es decir, nuestras revistas, todas las revistas que nosotros tenemos albergadas en nuestra colección son de acceso abierto, que quiere decir que están en consonancia con las declaraciones internacionales de lo que es el acceso abierto. La primera, por ejemplo, se hizo de manera oficial en 2002 en Budapest, pero bueno, Cielo tiene un poquito más de historia. Cielo viene desde 1998 y fue una iniciativa de Brasil su creación. El acceso abierto en realidad pues tiene muchas definiciones de acuerdo al contexto histórico en el que se le puede encontrar, o también de acuerdo al contexto aplicación de funciones de cada acervo, por ejemplo, de cada necesidad en la que se va a aplicar. Pero bueno, en general el acceso abierto, pues les pongo una definición
que yo creo que abarca mucho de lo que nosotros estamos haciendo, que es la disponibilidad gratuita en la Internet pública que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace a texto completo de esos artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos en un software o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son inseparables del acceso mismo a la Internet. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución y el único papel del copyright, es decir, los derechos patrimoniales en este ámbito, debería ser la de dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. Esta definición, pues, está incorporada dentro de las licencias de acceso abierto que nosotros manejamos y que Cielo maneja en general, y donde nosotros podemos asignar, como ya vieron, a cada revista su propio, digamos, su propia licencia general. Ya cuando nosotros damos de alta cada fascículo, también puede tener una licencia particular. Sí, porque eso es lo que dicta, digamos, que el acceso abierto. El acceso abierto te dice, bueno, ustedes a cada documento le pueden asignar una licencia diferente de acuerdo a los intereses también de los autores, ¿no? Entonces, eso va a cambiar, y dependiendo de las necesidades de cada una de las revistas que ustedes están gestionando, porque cada revista, pues, es un mundo. Sí, algunas comparten algunas cuestiones generales que deben de tener de acuerdo a la estandarización del registro, pero cada revista también va a tener sus propias particularidades, como es, por ejemplo, lo de las licencias. El modelo y metodología de Cielo hace uso de estos fundamentos del acceso abierto, convirtiéndonos, digamos, que somos una hemeroteca virtual en donde se puede consultar los artículos o los documentos en texto completo, digamos que sin barreras tecnológicas o económicas. Básicamente manejamos puras revistas que ahora se le conocen como en acceso diamante, ¿no? Que no cobran por publicar, tampoco cobran APCs, que son los cargos por gestión, digamos, editorial. No se le cobra ni al autor ni a las instituciones que gestionan las revistas. Es decir, que es el acceso abierto más amplio que existe hasta ahora. Entonces, ese tipo de revistas son las que se incorporan dentro de nuestra base de datos y hemeroteca. Y digamos que es como un requisito así, pues, que cumplan con eso para poder entrar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que también somos una base de datos interoperable, y esto debido, ya hablando, digamos, que en cuestiones técnicas como los metadatos nos van a ayudar a la producción de bibliometría. Cada colección genera sus propios, digamos, indicadores bibliométricos, los alimenta, por así decirlo, a la red general. Cada colección proporciona esos datos para que en la red general tiene un que lo vamos a ver más adelante, tiene un sistema de producción de bibliometría en donde nosotros podemos monitorear cómo se mueve nuestra colección, qué tanto impacta con respecto a otras colecciones. Y bueno, eso es como lo principal de la función de los metadatos, entre otras cosas. El modelo se aprovecha, digamos que, de las propiedades de los metadatos para hacer posible y funcionar el modelo que actualmente está pues desarrollándose en la comunicación científica. Aquí, en general, pues tenemos que los metadatos, pues es esto. Nosotros, cuando tenemos nuestro
documento XML, pues se va a alimentar de estos, se va a conformar más bien de estos metadatos, los cuales están constituidos por atributos y valores y por metaetiquetas. Estos dos elementos van a englobar a los datos y van a producir lo que son los metadatos. A lo mejor algunos de ustedes que están más familiarizados con el proceso, con el proceso, digamos, informático de programación de este tipo de elementos, pues está más familiarizado con ello. Habemos otras personas que a lo mejor no estamos tan familiarizados, pero que va a tener que, digamos que vamos a tener que inmiscuirnos en esto, sobre todo porque nosotros tenemos que hacer una valoración de la estructura a nivel de metadatos para que cumpla con los estándares de calidad que la red establece, ¿sí? La estandarización de metadatos, digamos que solamente son útiles cuando nosotros le asignamos esa estandarización para que se pueda comunicar con otros sistemas de manera eficiente y para que todos, digamos, que estemos en consonancia, toda la red, por así decirlo. Los repositorios y bases de datos deben de elegir los conjuntos o esquemas de metadatos que mejor satisfagan sus necesidades, tanto de catalogación como de comunicación. Entonces, de acuerdo a esto, pues la metodología Cielo sigue un esquema de metadatos que es en open access, en open source, perdón. Es un esquema que cualquier organización, institución puede utilizar para su beneficio. Es decir, no se necesita el pagar a algún agente comercial para que se puedan utilizar estos metadatos, ¿sí? Por ejemplo, las bases comerciales como las grandes, empresas transnacionales de edición, de editoriales, pues manejan su propio esquema de metadatos. Y ese esquema de metadatos, pues obviamente tiene un copyright. Ya actualmente, pues al hacer, digamos que toda esta cuestión del open access, pues yo supongo que poco a poco se van a ir integrando también a estos esquemas de acceso abierto. Este es un ejemplo nada más. La metodología Cielo se alimenta del metalenguaje XML, ¿sí? El metalenguaje XML se refiere a la estructuración de los documentos a un nivel, digamos que, de comunicación de metadatos, pero se necesita un esquema de metadatos que es el JATS, el cual nos va a dictar cómo se van a estructurar, cómo se tiene que conformar ese lenguaje dentro de el XML, dentro del metalenguaje XML, cómo se debe de, cuál es el significado de las etiquetas, qué etiquetas van a existir, cuál va a ser su función. Y ese es el esquema de metadatos JATS que, combinado con el metalenguaje XML, pues nos produce, nos ayuda a crear la metodología Cielo, que también es un esquema particular que se deriva del JATS, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Si no, pues nos esperamos al final a ver si les surge alguna otra duda. Entonces, las características de este documento XML es que es un lenguaje sumamente flexible. Puede moldearse fácilmente a las necesidades. Sí. Quería hacer una pregunta con respecto al trabajo operativo de ustedes. Sí. Al principio mencionaste que el trabajo era centralizado con el equipo, el trabajo de la generación de los XML. Y con el tiempo se descentralizó y se le pasó el trabajo a los editores. Razón por por el aumento de la colección. Sí. En el caso de nosotros pensamos trabajar así en inicio, con un trabajo centralizado con nosotros tres, Vladimir, Edgar y yo. Esa es la idea. No sé si al final de la
de esta presentación vas a presentar más o menos, o del taller, el tiempo que se toma para, el tiempo que se toma para marcar un artículo, por ejemplo, si eso se va a presentar, y lo podríamos entonces dejar para después para que nos explique. Esa es mi intención. O sea, ¿qué tiempo se toma para marcar, por ejemplo, un número de un artículo? Sí. Exacto. Perdón. ¿Algo más? No, hasta ahí. Eso. Sí, mira, Gali. Nosotros, bueno, tú lo vas a observar, yo creo que ya de manera más directa ahora que hagamos la práctica. Cuando nosotros hacemos la práctica, pues tratamos de enseñarles, digamos, que la marcación de los elementos generales. Entonces tú ya vas a ver qué tanto trabajo se debe de invertir para la marcación. Es muy variado, digo, hay revistas que manejan, digamos, nosotros lo podríamos dividir como en tres fases o tres tipos, ¿no? Las que son fáciles, las que son medianamente trabajosas y las que son muy difíciles. Las que son muy difíciles las consideramos como revistas que hasta te puede llevar un mes en marcar un solo fascículo, porque tienen tantos elementos y tienen tantos artículos. Por ejemplo, entre más elementos tenga un artículo, ya sean imágenes, tablas, ecuaciones, datos, entonces te vas a tardar un poquito más. Una sola persona hace ese trabajo, por lo menos en nuestro flujo, una sola persona marca todo un fascículo. Entonces, por ejemplo, nosotros antes trabajábamos con un equipo más, más grande, en donde digamos que había gente que se dedicaba a hacer la marcación de esos documentos y había otra gente que se dedicaba a revisar la calidad de esa marcación, porque siempre va a ser necesario revisarla. Así sí. Ustedes tengan, por ejemplo, nosotros aquí ayudamos a las empresas a capacitarse o también a los editores, porque hay editores que dicen, va, pues yo me aviento el trabajo de marcación, ¿sí? Porque no tenemos los recursos, porque tenemos, digamos, que alguna persona que pueda dedicarse a ello. Pues entonces hay editores que sí se asumen como marcadores, pero hay otros que dicen, no, pues la verdad es de que mi institución me da recursos y pues los utilizo para contratar una empresa y que esa empresa nos lo haga. Pero aún así, aún tengamos digamos que una empresa que nosotros sabemos que trabaja muy bien o un editor que digamos, no, pues sí trabaja muy bien, aún así debemos de tener un equipo que se dedique a la verificación de esa información, de que esos metadatos en realidad sí estén bien marcados. Es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos ya prácticamente. Ya nosotros ya no marcamos. Antes sí marcábamos nosotros directamente, pero ya no. Entonces, ahora que nosotros veamos, digamos, que la marcación, pues, por ejemplo, tú te puedes aventar a lo mejor en un fascículo regular una semana de marcación de un solo fascículo con un promedio de 10 artículos, ¿no? Pero puedes llevar más tiempo. No sé cómo ni puedo imaginar cómo un editor puede abarcar marcando artículos, aparte de todo el trabajo que tiene con el proceso de la edición del número normal. O sea, bueno, gracias por la respuesta. Sí, dale. Veo que Jeremías tiene, Vladimir, perdón, Vladimir tiene una pregunta muy importante. Dice, ¿se puede limitar de alguna manera a las revistas para que no se incremente de manera insostenible el nivel de complejidad? Por ejemplo, a pesar que las revistas limitan la cantidad de palabras, inclusive gráficos a veces no cumplen con sus propias normas. No, bueno, esto es algo muy controversia, porque pues uno no le puede limitar así a las revistas. Nosotros tenemos revistas, por ejemplo, hay una que se llama Computación y Sistemas, que de plano, o sea, por ejemplo, apenas publicó 48 artículos, ¿no? O sea, 48 artículos y llenos de ecuaciones y tablas, pero es que ese es
la exigencia de la disciplina, ¿no? O sea, uno como persona o como institución, pues no puede limitar la publicación de una disciplina, ¿no? Hay revistas un poco más sencillas, digamos que de hacer, depende, ¿no? Por ejemplo, las de filosofía, hay algunas que son fáciles porque no tienen muchas tablas, muchas ecuaciones, pero también hay otras muy difíciles de filosofía igual, porque utilizan caracteres muy especiales, ¿no? Utilizan latín o algún otro idioma en el que no es tan común esos caracteres, y uno como marcador o como editor pues tiene que buscarlos y tiene que hallar la manera de reflejar lo que se hizo para la versión impresa en la versión de XML. Entonces, bueno, no sé si eso responda tu pregunta, Vladimir, pero eso yo creo que es lo que opinaría al respecto. No sé si mis compañeras quisieran ahondar en algo en la respuesta. Bueno, yo nada más quería comentar. Nosotros les comentaba que empezamos con un esquema centralizado. Ese esquema fue muy bueno porque aprendimos aquí codo con codo a la metodología y nos sacábamos nosotros solitos de dudas, y nosotros también definimos criterios en algunos casos. Entonces, eso fue muy bueno. Varias de las personas que están trabajando ahora con empresa salieron de aquí. Entonces, eso fue muy bueno. Hubo mucha uniformidad. Respecto a las revistas, la complejidad que tienen, pues como dice Julio, es la naturaleza de los temas que tratan. Tenemos algunas identificadas como muy complejas, como son las de computación y sistema, las de física, las de astronomía. O sea, son revistas que por su naturaleza siempre traen elementos difíciles de hacer rápidamente. Lo que sí podemos apelar es un poco a la sensibilidad de los editores, que sepan que es un trabajo complejo, que es un trabajo detallado el que se hace, y entonces estén un poco de acuerdo en el costo que tiene. Porque cuando la revista no sabe de qué se trata, pues no está de acuerdo, le parece que es un alto costo el trabajo del documento. Pero cuando se le muestran diferentes ejemplos, se le muestran variabilidad dependiendo de los documentos, dependiendo de los elementos que tenga el documento, la revista, y conoce ese trabajo. Aquí en México se dieron cursos a todos los editores, muchos de ellos no iban a hacer el trabajo, solo iban a conocer el trabajo, qué es lo que se hace con la marcación XML. Ya después de ese conocimiento son más sensibles también a decir, bueno, lo contrato con una empresa, y están un poco más conformes con los costos. Pero limitarlos, pues realmente nosotros no, o sea, a nosotros ya nos llega la información completa, cómo ya se publicó. De hecho, nos llega a nosotros una vez que ya está publicado todo. Sí. Gracias. Bueno, entonces, pues más o menos, creo que sí se contestó la duda. Entonces, pues voy a continuar y ya para ir agilizando esto. Entonces, la cuestión de la característica del XML, pues es que ya combinado con el esquema de metadatos JATS y el de Cielo, pues nos puede ayudar a nosotros a identificar cuáles son los elementos que estructuran este esquema de metadatos. Es cuestión de práctica. Sí, porque es un vocabulario bastante amplio de etiquetas que nosotros manejamos. Entonces, cada etiqueta pues tiene una función en específico, en donde nosotros, bueno, afortunadamente, pues podemos tener a la mano el esquema de metadatos y consultar, en dado caso, digo, nosotros lo consultamos todo el tiempo porque es poco probable que tengamos toda esa información a la mano, ¿sí? De primera mano. Entonces, siempre es bueno tener el esquema a la mano, el cual, pues, obviamente, pues, se los vamos a compartir a lo largo de este taller. Entonces, el esquema de metadatos del XML, hay dos cuestiones aquí.
El Document Type Definition, que es esto que le llamamos DTD, son las reglas que rigen la estructura semántica y sintáctica de los esquemas de metadatos, pero esto se hace a un nivel automatizado, ¿sí? Digamos que este conjunto de reglas ya están escritas de manera, con reglas programadas, en donde es posible nosotros hacer una comparación y una valoración de manera automática con algunos, editores o validadores, que los vamos a ver más adelante, en donde nos puede ayudar muchísimo a simplificar el trabajo de revisión, porque esto ya se hace de manera automática. Entonces, ya ustedes, el validador ya les dice a ustedes, oye, esta etiqueta está mal usada, oye, aquí hay un carácter que no debería de ir aquí dentro de esta etiqueta. Entonces, de eso se trata la DTD. La DTD es el conjunto de reglas, ¿no? que nos ayudan a estructurar un esquema de metadatos. Ahora, el XML, pues nace de la estructura SMGL, la cual se deriva, digamos, el XML. El SMGL era un estándar de metadatos que también nosotros en Cielo utilizábamos antes, no era el XML. Hay actualmente muchas colecciones de Cielo o algunas que todavía utilizan este esquema, ¿sí? Entonces, es otra manera de validar la información que está dentro de los documentos, ¿sí? Pero nosotros a partir del 2016 cambiamos la estructura al XML. Es una manera, digamos, que un poco más moderna de verificar y de estructurar este esquema de metadatos JATS que nos va a ayudar a revisar revistas, particularmente artículos científicos, ¿sí? Entonces, de ahí viene más o menos esto, era como un dato como histórico. Y el esquema de metadatos JATS, pues fue desarrollado por un comité, el cual se conformaba por distintos especialistas, ya sea de procesos editoriales, de bibliotecarios, bibliotecólogos, también de algunos desarrolladores de bases de datos o personas involucradas dentro del ecosistema editorial. Entonces, esquema de metadatos fue desarrollado y aprobado fue desarrollado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y ahora ya es un estándar aprobado por la National Information Standards Organization también de ese país. Sí, el esquema se desarrolló a partir del año 2000, pero tuvo un giro importante a partir del 2012, en donde ya se empezó a publicar diferentes versiones ya actualizadas de este esquema. De la unión de estos dos estándares, del XML y el JATS, el XML es un estándar de lenguaje, el JATS es un esquema de metadatos, se conforma el XML JATS, que digamos que es este paquete de elementos y atributos que describen el contenido de metadatos en artículos científicos, incluyendo artículos de investigación, y también artículos de no investigación que son como cartas o editoriales, libros, reseñas, digamos que también forman parte de un fascículo o de las publicaciones de una revista, ¿no? También hay artículos que no son científicos tal cual, pero que forman parte también de esta comunicación. Entonces, también este estándar se utiliza para etiquetar ese tipo de documentos. Este esquema tiene la ventaja de poder ser entendido tanto por máquinas como por humanos. Ustedes van a ver las etiquetas más adelante.
y permite la inclusión también de otros esquemas de metadatos. O sea, el esquema JATS es bastante amplio, pero no abarca todo. Por ejemplo, hay esquemas que se utilizan también para la etiquetación de fórmulas matemáticas, y hay un esquema especial o específico que puede ser incorporado al JATS para que nos describa fórmulas matemáticas, ¿sí? Hay muchas revistas que utilizan ese recurso, entonces pues también es importante, también nosotros lo vamos a ver de manera general. Entonces, el esquema XML JATS es el esquema general, pero Cielo hizo también, digamos, tomó el esquema JATS y lo, digamos que particularmente tomó este módulo del esquema JATS, el Journal Publishing Tag Set, lo tomó para desarrollar el esquema de publicación de Cielo. Cielo se basa principalmente en el Journal Publishing Tag Set para crear su propio esquema de metadatos llamado Cielo Publishing Schema, ya que este módulo es el que más se ajusta a sus necesidades y objetivos como repositorio regional de artículos científicos en acceso abierto, ¿sí? Entonces, hizo algunas adecuaciones, pero no modificó, digamos que sustancialmente, el esquema JATS. Si no, no pudiera decir que forma parte de ese estándar, ¿sí? El mismo JATS te dice que si modificas demasiado el estándar, pues ya no se puede llamar estándar JATS. Aquí sí estamos utilizando el JATS, solamente se hicieron algunas adecuaciones, como por ejemplo hicieron más detallada la descripción de la afiliación de los autores, también más detallado la descripción de patrocinadores o de entidades, de los metadatos que describen a las entidades que financiaron algún trabajo de investigación, y también las referencias bibliográficas, lo detallado de la descripción de las referencias bibliográficas, ya lo van a ver, pues eso va en consonancia, digamos que con los objetivos de la base de datos de Cielo. Aquí tenemos un ejemplo del esquema ya tal cual. Tenemos la descripción de un grupo de palabras clave. Entonces, aquí, por ejemplo, el elemento principal se llama Keyword Group o KWD, el cual describe el conjunto de palabras clave que se están describiendo dentro de un artículo. Aquí el atributo que va a describirnos es el lenguaje o el language que tenemos nosotros, que estamos usando dentro de esas palabras clave, que es el español. Y bueno, ya tiene el título de este conjunto, es palabras clave, y cada una de estas palabras se va etiquetando con una etiqueta particular que se llama KWD, que se refiere a keyword, ¿sí? Entonces, esto se va a ir detallando de manera general y particular dentro de nuestro XML. Aquí, por ejemplo, tenemos la descripción de cuáles son los permisos que otorga este trabajo para poder usarse posteriormente, que otras personas puedan utilizarlo, y lo describe con las licencias Creative Commons. Menciona qué tipo de licencia tiene, Open Access, en acceso abierto, y el link hacia la licencia también es posible establecerlo aquí dentro de este atributo, y el idioma en el que está la licencia. También hay una descripción de lo que esta licencia está haciendo con respecto al artículo. Entonces, como ustedes pueden notarlo, pues se hace una descripción muy detallada a nivel de metadatos de los elementos que existen dentro de un artículo científico. ¿Sí?
aquí la marcación, como les comenté, pues fue descentralizada. Nosotros ya no dependen de nosotros los editores para fabricar sus XML, sino que ya cada empresa o cada editor ya se dedica a conformar su propio documento XML. Por lo menos en México se descentralizó esta función en 2018. Entonces nosotros tenemos el programa Markup, que es el que a nosotros nos va a ayudar a hacer la maquetación en XML de estos artículos. Nosotros nos auxiliamos de este programa porque principalmente este programa ya está configurado de acuerdo a las necesidades del esquema de metadatos de Cielo. Utilizamos documentos en Word, como es lo que hemos mencionado, y a partir de ahí se fabrican los documentos XML, los cuales están validados por el JATS, también están validados por el Cielo Publishing Schema, en donde posee pues diferentes elementos. La validación es otra fase, digamos, porque primero viene la maquetación de documentos, ya después viene la validación. Contamos con varios validadores automáticos que nos van a ayudar a identificar algunos errores, como el style checker, que aquí lo ponemos, es un elemento que está en línea, lo vamos a ver más adelante a detalle. Y también tenemos el package maker o el de conversión, que tienen funciones parecidas, pero nosotros nos vamos a enfocar más en la conversión, ya que es un validador y es un generador de metadatos específicamente para que se pueda publicar dentro de la dentro de nuestra hemeroteca virtual de Cielo, es decir, trabaja en consonancia con lo que es el Cielo Manager y está específicamente diseñado para que nos ayude a publicar las bases dentro de nuestro sitio de Cielo. Entonces nosotros nos vamos a enfocar a enseñarles a ustedes cuáles son los pasos a seguir para realizar la conversión en este aspecto. Entonces nosotros, como mencionamos al principio, pues tenemos también la posibilidad de hacer una revisión visual en un servidor local antes de publicarlo en el sitio ya general de nuestra colección. Nosotros en la revisión local tenemos, digamos, que como una previsualización o una visualización como se vería dentro de nuestro servidor, nada más que, como comentó Oralia, pues nosotros lo hacemos en Windows, ¿sí? Es un servidor, es un programa que corre en Windows. Entonces, después de nosotros hacer esta validación en el servidor local, pues ya nos vamos y publicamos en Cielo, en la colección nacional, y posteriormente esos metadatos y esas publicaciones son cosechadas por la Coordinación de Cielo Brasil y se publican en el sitio general de Cielo, ¿sí? En el sitio de la red Cielo. Bueno, esto nada más es como un dato también. Particular, Cielo también tiene la posibilidad de contar con un protocolo de cosecha de metadatos, en donde un servidor va a facilitar la difusión de metadatos de manera abierta. Por eso se llama Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, abreviadamente conocido como OIPMH, que es un servidor el cual le da acceso a otros servidores que no son de la red Cielo para que cosechen los metadatos que aquí nosotros producimos, ¿sí? Entonces tiene la posibilidad de comunicarse con otros agregadores para que también cosechen la colección y puedan utilizar esos metadatos para realizar sus propios
sus propias mediciones bibliométricas o para darle visualización de otra manera a nuestra colección, ¿sí? Esto es de manera general. Aquí, por ejemplo, tenemos un repositorio A, B y C, los cuales tienen un servidor instalado el protocolo AIPMH, el cual permite a otros agregadores o a otras instituciones cosechar los metadatos que se producen dentro de nuestro servidor. Entonces, hasta aquí llegaría mi parte. Si tienen pues dudas, bienvenidas y gracias. No sé si quiera agregar algo aquí mis compañeras o... Creo que de momento no, Julio. Marta va a empezar con el procedimiento de preparación de archivos. Entonces, pues vamos a verlo rápidamente. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Déjame. Todavía ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tenemos alguna pregunta? Ah, no. Felicitaciones. Ah, pues gracias. ¿Ahí ya ven mi pantalla? Sí. Sí, Pi. Sí. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que es el proceso de preparación de archivos. Nosotros en nuestro portal de Cielo México tenemos una parte que se llama Documentos de Cielo y en esa pestaña van a poder encontrar el manual específico para la preparación de archivos para la marcación de cielo. Uno de los primeros procesos que tenemos que hacer es el nombramiento de las carpetas, que vamos a asignar el nombre de la revista, numeración, y vamos a tener una carpeta que también se llama Markup. Para nuestro ejercicio de marcación, a ustedes ya se les entregó un paquete, me parece que ya se los mandaron por correo, y en ese paquete ya vamos a tener las carpetas ordenadas. Entonces deben de estar de la siguiente forma. La primera carpeta va a tener el acrónimo de la revista, que digamos que también se relaciona con lo que les describí en la parte de Cielo Manager. Entonces para el ejercicio se le asignó PRODE, que es Problemas del Desarrollo, va a tener anidada otra carpeta que se va a asignar la numeración a la que pertenece ese fascículo, que en este caso va a ser volumen 52, número 205, y también va a tener una subcarpeta que se va a llamar markup-xml, y esta carpeta va a anidar dos carpetas también importantes, que es Cielo Markup y una que se va a llamar src. Algo importante, que en la estructura de los documentos debe de haber un archivo en formato, todos los documentos para marcación deben estar en formato docs, o sea, en Word, terminación docs. La estructura o el contenido del documento debe estar sin links activados. El nombre de los archivos no debe de tener caracteres especiales como ñ, acentos y mayúsculas o guiones bajos. Y algo también importante es que el nombramiento de los documentos y de los PDFs debe de ser el mismo. Cuando les mencioné que deben de tener el mismo nombre, entonces vamos a tener una carpeta que se llama Cielo Markup
Y en esta carpeta de Cielo Marco deben estar todos los documentos en Word. Eso es lo que va a contener esa carpeta. La carpeta CRC va a contener la versión del PDF. Esto es, si este es el primer artículo que está en Word, que vamos a marcar, que ya está preparado, vamos a tener su versión en PDF. Entonces, si ven, debe existir una correspondencia entre que Cielo Markup debe contener todos los documentos en Word y el CRC, todos los documentos en PDF. Y así como el nombramiento de cada uno de los archivos, ¿no? Debe de corresponder. Si este es el 1, debe de ser el mismo en la versión PDF del mismo nombramiento. Ahora bien, en cuanto a la forma en que nosotros dividimos nuestros artículos científicos, pues son en tres, básicamente, que es el front, el body y el back. Dentro del front, los elementos que tenemos son básicamente los de la portada del artículo, como es el DOI, los títulos de sección, títulos, autores, afiliaciones, resúmenes, palabras claves y fecha. Dentro del body, pues es todo el cuerpo del artículo, que digamos son las mismas secciones del cuerpo del artículo, párrafos, tablas, listas, ecuaciones e imágenes. Y dentro del back vamos a tener las notas al pie, agradecimientos y referencias. Dentro del front, este proceso que llamamos de preparación de archivos o del documento, es con el objetivo de que al momento de hacer la marcación o pasarlo por el programa Markup, este reconozca ciertos elementos por su posición, por su número de tamaño de letra y por su espaciado. Y al reconocerlos, automáticamente le va a asignar una etiqueta, un marcado. Entonces, por aquí, en el caso del front, que podemos tener, como les mencioné, el número del DOI, en sección, los títulos en idioma original, la traducción del título, los nombres de los autores. Aquí hay también sus afiliaciones, que deben de corresponder. En algunos casos hay autor por correspondencia. Resúmenes, palabras clave, abstract, las keywords. Y también tenemos algo que es importante, que es el history o las fechas en las que el artículo fue recibido y fue aceptado. Entonces, aquí también es muy importante, como ven, cada elemento está posicionado en una determinada lugar, ¿no? Y también los espaciados son muy importantes. Podemos ver los espacios. Dentro de los elementos del body, podemos tener las secciones, nivel 1, nivel 2 o nivel 3, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sección principal y de esta emanan otras secciones. También podemos tener figuras, los llamados a las figuras, podemos tener tablas, también los llamados a las tablas, podemos tener ecuaciones en un párrafo aparte o dentro del mismo texto. Y dentro del back podemos tener referencias, notas al pie, agradecimientos y apéndices o anexos. Entonces, cada uno de los elementos que esté dentro del artículo debe de ser marcado sin excepción. Ahora bien, el formateo en el Word, nosotros partimos de que se recibe en el flujo de trabajo, se recibe el Word, es aceptado, pasa por el proceso de InDesign y a partir de este se genera un PDF y el XML. Y algo que también pues puede ser algo engorroso es que a partir del InDesign, que se crea el PDF, se transforma en papel y muchas veces ese es el que vuelven a formatear en el Word para crear la marcación. Entonces es un proceso un poco engorroso. Lo ideal sería que a partir del Word que ya fue aceptado, desde aquí se empiece la marcación y
a través de plantillas se genere el XML, bueno, a partir de este de XML y a través de unas plantillas, se pueda generar la versión en PDF directamente, del PDF a papel, el HTML y el EPUB, ¿no? Es, más bien es un poco como de tratar de ahorrar tiempos, ¿no? No de esperarnos a que este documento ya esté, digamos, en su versión de diseño gráfico, sino desde el momento en que fue aceptado, no esperarnos hasta ese momento, sino desde ahí empezar a marcar. Entonces, a grandes rasgos, esta es la parte del formateo tanto de las carpetas como de los documentos. Por mi parte, esto sería todo. Marta, ¿lo puedes dar un poquito, por favor, para atrás a la presentación? Para, en la ajá, parte del formateo, ajá, tu idea es que actualmente el programa lo realiza a partir de un XML, genera los demás formatos. ¿Esta es la idea? Ajá, o sea, en el markup, a partir del Word, nosotros vamos a hacer la marcación con el programa markup. Sí, la última plantilla que colocaste, por favor, la última. Ajá. Esta. Uh-huh. Mi pregunta es, dijiste como que lo ideal sería que en la parte del diseño, uh-huh, no se procese, sino que con el HTML se genere entonces los demás formatos. Actualmente sería el XML. Ajá. Sí, sería más bien a partir del XML. Sería. O sea, actualmente no lo hace a partir del XML. Sí, o sea, normalmente las revistas, este es el flujo de trabajo que se tiene, ¿no? Cuando ellas reciben el Word y que es aceptado, digamos que ya es aceptado para publicarse en su revista, lo que hacen es pasarlo al proceso del InDesign. Ya. Ahí está presentando, ¿sí?, el proceso de la revista. Ajá. Normal, sí, ¿no? El proceso de la revista, perdón. Sí, ese es el proceso de la revista. Entonces ellos le dan ese formato al Word, ¿no? Que es el formato de la versión final, ¿no? Y de ahí lo pasan al PDF. Entonces, y después del PDF, pues ya lo transfieren al papel. Entonces, en el momento, para la marcación, nosotros nos pasan normalmente esta última versión, este PDF que ya ha sido, digamos, formateado en la versión de diseño. Y entonces lo que nosotros hacemos es que esa versión la tenemos que preparar, ¿no? O sea, quitarle todos esos elementos, ¿no? De los pies de página donde dan, digamos, los datos de la revista o tienen formatos de diseño como son imágenes especiales, ¿no? De la revista o están en otro tipo de letra o en otro tipo de tamaño. Entonces, sí, esto hace que el proceso sea un poco más largo. Sí. Y digamos que lo ideal es que a partir, o sea, quitar como este elemento del InDesign, sino a partir del Word, que es ya con el visto bueno, que ya se va a trabajar, pues de ahí se puede trabajar el XML. Y una vez que se trabaje el XML, se pueden generar plantillas para que del XML se genere el otro PDF, la versión del HTML y del EPUB, ¿no? Eso digamos que es como lo ideal para poder ganar como tiempos. No sé si alguno de mis compañeros quiera complementar la idea. Sí, yo nada más para terminar, les quiero que a nosotros en la colección de México nos ha costado muchos años en que las revistas todavía algunas siguen produciendo su versión en papel. Entonces, al hacer eso, la versión disponible para nosotros casi siempre es PDF. El PDF final es a partir del cual empezamos a construir el XML. El ideal sería trabajar en un archivo de texto como el Word, sin embargo esa versión normalmente no la tenemos, entonces básicamente seguimos, ya tiene varios años que partimos del PDF final de ellos para empezar a preparar el XML.
sido bastante compleja esa parte. Uh-huh. Entiendo, entiendo. En el chat aparece uno de cómo nosotros lo vamos a hacer centralizado, creo que podemos pedir los artículos en formato Word. Sí, eso es algo que ayuda mucho a la marcación, que les den la versión final del Word para que sea un poco más fácil trabajarlo en el programa Markup. Perfecto. Creo que la sesión de hoy ha sido mucha teoría. Sí. Mañana llegando vamos a esto que comentó, esto que nos presentó Marta, es ya hacerlo ya para marcar un primer documento. El tema es con el con la versión del proceso de pasarlo del Word al formato PDF. Incluso con el cuando se envía el PDF para la revisión final, siempre aparecen también errores. Entonces, ¿cómo controlar eso? Porque entonces vamos a tener una versión de PDF mucho más, digamos, revisado, corregido, que una versión de Word que quizás ya no tiene la actualización del PDF. Hay un peligro ahí. Sí, es un peligro. Actualmente nosotros hemos visto que algunos proveen las dos versiones, un Word y un PDF. Sin embargo, ocurre lo que comentas, o sea, sigue siendo diferente. La versión PDF es la final y la versión Word está un paso atrás a la mejor. Entonces, para nosotros definitivamente seguimos yéndonos por el PDF. O si el texto no es tan complejo, entonces digamos que podríamos tomar el Word siempre y cuando hagamos verificación de que está igual que el PDF, cosa que sí es bastante trabajo. Saludos. Saludos. En el proceso nuestro, en la edición de la revista Caribe de Investigación Educativa, la cual también dirigimos, al final, o sea, inclusive el diseñador, el diagramador, nos manda el artículo en formato Word, inclusive después de la maquetación. O sea, que es posible. Pues sí, hay unos editores que son muy bien. Tienen muy definidos sus procesos y eso pues ayuda demasiado. Yo tengo, ahora que tú mencionas esto, Marta, yo tengo una, compramos en la institución donde trabajo una herramienta que se llama I Love PDF. En mi experiencia, la conversión de PDF a Word, yo lo he visto prácticamente de un 95% fehaciente que funciona. Esa podría ser una opción. Que con el PDF final, convertirlo a Word, claro, siempre y cuando haciendo una auditoría, una revisión para asegurar que está al 100% igual que el contenido del PDF. Puede ser que quizá hay algunas fórmulas que quizá entonces ahí también pierden el formato, eso. Podría ser así. Yo no sé la experiencia de Vladimir, si es lo que hace el diagramador de ustedes, que revisa al enviarle el PDF final, lo que hace entonces es que lo convierte en Word y luego lo regresa para atrás. Sí, algunas veces se ha trabajado el PDF que manda al final y se convierte a Word otra vez. A veces, bueno, hemos utilizado esta herramienta que dices, el de iLove PDF, sí lo transforma, pero a veces cuando son documentos muy, muy largos, no nos respeta, digamos, como toda la información. Y muchas veces cuando hay tablas o ecuaciones complicadas, pues o nos pasa signos, nos convierte en signos diferentes, entonces sí hay como un margen. Así es. Yo lo he hecho. Yo lo utilizo para, en este caso, para optimizar, el tamaño de algunos PDF que pesan demasiado. Entonces yo lo hice para ese tipo de proceso. Y lo he probado convirtiendo el PDF a Word. Y me he dado cuenta en eso que tú dices, que en las tablas, en algunas fórmulas, y sobre todo en la revista de ingeniería, donde hay mucha, tenemos una revista que es de ingeniería, y siempre tienen muchas fórmulas matemáticas, físicas, y entonces ahí nos damos cuenta como que no es muy en esa parte fehaciente el resultado en Word. Así es. Sigo apostando que trabajemos con el PDF final. Sí,
Sí, eso, o que el diseñador o el maquetador nos mande una versión muy legible o, muy, o más fiel, ¿no?, a esa versión final, ¿no?, por completo. Pues si no tienen otro comentario, terminaríamos hasta aquí en nuestra sesión de hoy. Yo solo quería comentar, avisar a los participantes que nuestro compañero Julio ya les envió los archivos con los que vamos a empezar a trabajar mañana, para que vayan viendo sus correos y los descarguen. Bueno, en mi parte ya yo lo descargué. Ah, qué bueno. Julio, quería saber si tú tienes el, mi correo, Edgar Pérez. Bueno, yo ayer le copié a todos los que Oralia les copió la sesión, pero si no, pónmelo en el chat, por favor, y ahorita te envío los documentos, por favor. Yo se lo había mandado a Oralia, el correo de Edgar. Ah, sí, ok. Lo voy a hacer de cualquier manera. Por favor. Sí, ya recibido. Entonces, ahorita enseguida te mando el documento. Espera que... Para tema de repaso, nuestro compañero Vladimir había pedido si existe la posibilidad de tener una copia de estas grabaciones. Sí, la grabación ahorita ya en cuanto terminemos se va a procesar y les mandamos el link para que descarguen la presentación para posteriores consultas. Ok, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias.